Ahora no puede salir de casa sin llevar una gorra, sombrilla y ropa de manga larga, pues esto le permitirá cubrirse de los rayos UV que, a decir del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, nuestro país presenta alta exposición a esta radiación ultravioleta. Lo que tenemos es muy alta y extremadamente alta índices de radiación ultravioleta. Esta pues tiende a repercutir en el aumento también de las ráfagas de viento y este escenario va a repetirse hasta el día domingo. La región interandina o sierra es la que más exposición tiene. Los eventos de radiación ultravioleta tienden a ser pues mucho más altos mientras mayor sea la altitud. Por ejemplo, en la zona de Quito como tal, la zona sur es la que tiende a ser más propensa. Incluso llega hasta 15 puntos la zona sur y la zona norte pues puede estar llegando entre 13 y 12 puntos. Y es que en las calles es notorio. La ciudadanía cuenta su experiencia. El calor está insoportable. Hay que uno andar bien protegido. Me he cansado más, me quemo. Cuando salgo con mis mascotas de tipo 11, ellas se cansan demasiado. Hidratándose de ley, cubriéndose con los protectores. No queda más porque está bastante fuerte. Esto acompañado de vientos fríos y bajas temperaturas en la noche y madrugada. Esta es una característica propia de cuando tenemos poca nubosidad. En la mañana recibimos muchísima radiación, muchísima energía a la superficie terrestre, pero en la noche perdemos energía. Y si yo no tengo nubosidad, tiende a perder pues más rápido esta temperatura. Podría darse más bien son heladas, que es una característica cuando los cultivos tienden a marchitarse o amarillarse por muy baja temperatura. La exposición prolongada a los rayos ultravioleta puede tener consecuencias graves para nuestra piel, como quemaduras, envejecimiento prematuro, daño celular e incluso el cáncer de piel. Por ello, preste atención a las recomendaciones. Mantenerlos bastante hidratados, protección adicional, evitar espacios abiertos de manera prolongada, de manera innecesaria. Olga Velasco, Noticias 7.